Hola, mis queridas momias de Dasumir, yo soy Javi Wan Kenobi, estás en Freaky Flow TV y hoy, como no, vamos a darle caña a otro Sad Unboxing. Yeah. Como puedes ver ahí en el giratuto de la vida, se trata en esta ocasión de Reva, la tercera hermana, directamente de la serie de Obi-Wan Kenobi. Así que sin más pasteles, intro y le damos caña. ¡Vamos! Pues muy bien, como siempre, vamos a empezar mostrando la cajota, ¿veis? El colorcito este azul, que tanto mola. Ahí. Sí que se parece, ¿eh? El arte del lateral sí que se parece, se da mucho más el aire que el de Obi-Wan que vimos el otro día, que tiene los ojos un poco de aquella forma, ¿vale? Todavía sigo lidiando con los reflejos. Bueno, vemos que es la número 3. De esta wave de la serie de Obi-Wan. Como siempre, las atenciones, los warnings, todo el rollete, el arte repetido por aquí y la bio, que en este caso nos cuenta tal que así. Ah, mira, básicamente nos cuenta lo mismo que la de Obi-Wan, que es la trama de la serie. Obi-Wan Kenobi tiene lugar varios años tras los dramáticos sucesos de Star Wars, La Venganza de los Sith, en donde Kenobi enfrentó la corrupción de su amigo y aprendiz Jedi Anakin Skywalker, quien se convertiría en el Lord Sith Darth Vader. Pues sí, pues te ponen la misma descripción de la serie, más que del personaje. Bueno, Reva, interpretado por Moses Ingram, si no me estoy flipando, y mucha controversia causó este personaje, pero a mí me encantó. Tanto sus motivaciones como su desenlace, su viaje, su camino, su redención, todo. Yo estoy encantadísimo con el personaje. El parkour por la ciudad sí que me parece un poquito raro. Eso sí lo voy a decir. Pero de resto, ningún problema con Reva, ¿eh? Me encantó. Bueno, reflejazo. Bueno, vamos a sacarla de la cajona y vemos qué tal. Pero ya te digo que pinta muy bien. Porque viene con el sable por aquí montado y por aquí separado, porque me imagino que, a ver, los reflejos con esta vaina será un jaleazo que tú mismo te lo pongas. Así que vamos, tajito por debajo y procedemos a la extracción. Yes, yes, yeah. Ahí la tenemos. Fuera, como siempre. A la colega, ni tan mal, ni tan mal. Ah, tenía ganas de tener la figura de esta tía. Me avisaron de en la comiquería que ya la tenían y me faltó tiempo para bajar a por ella. ¡Wow! ¡Qué guapa! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Luce, ¿eh? Luce muy, muy guapa. Bueno, vemos los sables. Tenemos aquí y lo tenemos por aquí también. Así que, mientras ella sigue girando ahí tranquilita, yo voy a primero proceder a sacar estas dos. Colocárselos y ver qué tal viene. Pues aquí la tenemos ya armada y mira en qué pose y en qué pinta. Qué guapa está la figura. Qué guapa está la figura. La tercera hermana. Yeah, prueba. Ahora le acercamos un poquito para ver el peinado, que luce genial, y los detallitos de la armadura y todo el rollo. Pero está muy guapa. Está muy bien la figura.
Y aquí ya con el sable doble, unido, que acabo de darme cuenta que está un poquito doblado, pero bueno, no pasa nada. Luce súper fallenta, luce súper fallenta. Locurote, locurote de figura. Vamos a acercarle el careto. Los detallitos del peinado, las trencitas, súper guapo. Súper, súper guapo. Capita de tela. Como nos gusta. Los detalles del traje, de la armadura. Wow, guapísimo. Las hombreras. Que se pueden toquetear así, manipular un poco. Están muy bien. El símbolo del imperio. Aquí. Botas muy bien también, todo el detalle del pantalón, está guapa, y el careto que de verdad que se me parece un montón, se me parece mucho. Querida Reba, ¿eh? Ni tan mal. Pues vemos también que el Jesus Christ lo hace de una forma bastante decente. Para tener hombreras y tal cual, lo hace bastante decente. Ya después el bandán, pues también cumple. Así que bien. Bien, bien, bien. Muy bien. El empeine también. Gira, baja bastante. Está guapa, guapa. Sí. Está muy bien. La tercera hermana, compadre. Ni más ni menos, Reba. Uy. Queda separada ahí. Otra, otra. Sí, señor. Mola. Bueno, y ahí con esa pose de Fat Yenta la vamos a dejar. Tengo que decidir todavía cómo la coloco en la vitrina. Si con el sable unido... o uno en cada mano, ya me lo pensaré, porque el espacio que me queda ya es poquito, pero ya me lo pensaré. Y nada, mis queridas momias de Dasomir, este ha sido el sad unboxing de hoy. Espero que les haya gustado. A mí la figura me gusta, me gusta mucho. No voy a hablar de top 10 ni nada por el estilo, pero me gusta mucho. Así que ya sabes, si te gusta este contenido, suscríbete al canal. Si no estás suscrito, tírale un like, que es gratis, no te cuesta nada y a mí me ayuda bastante. Y ya sabes, síguenos en redes sociales, que tenemos Twitter, tenemos Instagram y toda esa pesca. Saludos y hasta la próxima. Yo soy Javi Juan Kenobi, esto es Freaky Flow TV y estás en el Sad Unboxing.